muchas bendiciones para todos. Gracias a Dios porque estamos nuevamente con un programa más de Un Momento con Dios. Y también muchas gracias a usted por sintonizarnos siempre y esperando ser de mucha bendición para cualquiera que tenga una necesidad, para cualquiera que diga quiero recibir una palabra. Yo espero en Dios que Dios sí tenga una palabra para usted. Y en esta oportunidad yo traigo un tema bastante interesante. El tema se llama Tres razones por qué leer las Escrituras. En otras palabras, tres razones por qué leer la Biblia. Primeramente empiezo con la número uno. La razón número uno por la cual todo hombre, toda mujer debe leer la Biblia, y con más énfasis, todo cristiano debe de leer la Biblia, porque ellas son las que dan testimonio del Señor Jesucristo. No podemos nosotros conocer al Señor Jesucristo por otro medio, únicamente es a través de las Escrituras. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Entonces, la primera razón por la cual nosotros debemos de leer la Biblia es porque es la única manera más sabia, más prudente, más esencial de conocer al Señor Jesucristo, es a través de la Biblia. En la Biblia encontramos todas esas cosas, los atributos de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, porque no hay ningún otro medio para poder conocer de Dios. No hay ningún otro medio. El que está tan interesado, hay alguien que está muy interesado que usted no lea la Biblia, y ese se llama Satanás. Satanás quiere que usted no lea la Biblia para que usted no conozca de Dios, para que su vida sea una vida determinada totalmente en destrucción, para que su vida aquí en la tierra sea miserable, para que usted no tenga parte de la eternidad con el Señor Jesucristo, sino que tenga eternidad pero con Él en el infierno. Entonces Satanás está interesado que usted no lea la Biblia. Cuando usted dice, yo no tengo deseo de leer la Biblia, yo no quiero leer la Biblia, yo no me alimento cuando leo la Biblia, yo no entiendo cuando leo la Biblia, recuerde, todos esos contrarios a lo que es la palabra de Dios, lo trae Satanás. Él está luchando continuamente para que el hombre, el cristiano, la mujer cristiana no lea las Escrituras. ¿Por qué? Porque si lee la palabra de Dios, si lee la Biblia, va a conocer de Dios, va a conocer a Dios, y conociendo a Dios, su vida va a ser diferente, porque en la palabra de Dios, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, es donde encontramos cómo podemos vivir en esta tierra, cómo obtener la salvación, tantas maravillas, tantas promesas de Dios. Entonces Satanás le interesa que no leamos la palabra de Dios, que no leamos las Escrituras. Muchas personas viven en la ignorancia, desconociendo tantas cosas. Muchas personas añaden pensamientos que no son bíblicos, dicen frases que ellos piensan que la Biblia lo dice, más la Biblia no dice eso. Muchas personas viven en una continua ignorancia. Muchas personas pueden llegar a morir sin haber atesorado la salvación, sin haber apreciado la vida eterna, por no leer la palabra de Dios. Y Satanás utiliza la ignorancia. Entonces, pero si nosotros no leemos la Biblia, vamos a ser ignorantes del conocimiento de Dios. Entonces usted puede ver cómo es de importante leer la Biblia. Es muy importante. Yo recalco, es bien importante leer la Biblia. Número dos, recuerde, tres razones por qué debemos leer la palabra de Dios, porque debemos de leer las Escrituras. Número dos, ¿por qué debemos de leerla? Porque es el mejor manual para la vida diaria.
La Biblia nos enseña, muchas personas pueden decir, no hay un manual cómo vivir la vida. Pues déjeme decirle que sí hay un manual. La Biblia nos enseña cómo debemos de vivir en esta tierra. Cómo debemos de vivir sabiamente, prudentemente, venciendo al enemigo, porque el enemigo todo el tiempo lo vamos a tener ahí acechándonos, todo el tiempo no va a querer estar ahí estorbándonos, manipulándonos, trayendo pensamientos, trayendo un montón de cosas para distraernos de no conocer de Dios. Y recuerde, vamos a conocer a Dios a través de su palabra. Muchas personas, a veces de una manera quizás religiosa, decimos, Señor, habla, Señor, háblame, usa tu siervo, usa tu hija, usa a alguien, usa a una profeta para que me hable. Y a veces es tan sencilla la respuesta de Dios y nos dice, tenés mi palabra, tenés la Biblia. Todo lo que está en la Biblia es inspiración mía, te puede decir el Señor, te puede decir. ¿Por qué? Entonces cuando nosotros queremos, nosotros a veces sentimos un silencio de parte de Dios, sentimos que Dios no nos habla, que no recibimos ninguna señal, que Dios escuche nuestras oraciones, nos sentimos a veces que Dios se ha apartado de nosotros. Pero si nosotros venimos y tomamos la actitud correcta y decimos, yo voy a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio de Juan, palabras del Señor Jesucristo. Escudriñá las Escrituras. Leamos la Biblia. Lee la Biblia. Leamos todo lo que queramos de la Biblia. ¿Por qué? Los Evangelios, los cuatro Evangelios del Señor Jesucristo, son los que hablan de Él. Es cuando el Señor Jesucristo nos habla. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar esperando de que Dios nos hable cuando tenemos la palabra? Cuando nosotros estamos esperando que alguien me diga una palabra, andamos buscando una respuesta de Dios, cuando la tenemos en la Biblia. Entonces, dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Podemos ver, ¿verdad? Dice el 17, el capítulo 3, versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a poder, es la que nos va a enseñar cómo podemos vivir en esta tierra, cómo vamos a desarrollar, vamos a aprender mucho, vamos a poder aconsejar a alguien. ¿Cuántas personas andan buscando un consejo? Quizás personas que ni siquiera mantienen una Biblia en su casa, personas que desconocen, personas que desconocen tanto. Y a veces nosotros podemos dar un consejo porque leemos la palabra de Dios, porque todo consejo que nosotros demos a una persona con respecto a algo debe de estar basado en la palabra de Dios. Porque si nosotros damos un consejo de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros creemos que es conveniente para la persona, es posible que no le sirva de mucho. Pero si nosotros damos un consejo basado en la palabra de Dios, ese va a ser un buen consejo. La persona va a agarrarlo, le va a servir. Entonces vemos, como dice la segunda carta de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios, cuando nosotros, y es que a mí me emociona, a mí me alegra tanto saber de que cuando yo leo la Biblia, estoy, es como que el Dios me esté hablando. Porque dice que es inspirada de Él. ¿Para qué? Para enseñarnos, para Él presentarnos a nosotros. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, el Señor Jesús se nos está presentando. Dios nos está presentando. Dios nos está diciendo, esto soy. Yo soy esto. Yo te voy a ayudar en esto. Yo te voy a dar esto. Claro, pero ahí también nos aconseja qué debemos hacer, porque recordemos que para recibir del Señor también tenemos que cumplir los estatutos que Dios ha dejado, estatutos que los podemos cumplir. Entonces Él se nos presenta a través de las Escrituras. Entonces dice la carta de Timoteo, dice que es para enseñarnos y para corregir.
A veces nosotros podemos estar actuando mal, podemos estar de una manera equivocada, pero por ignorancia nosotros lo continuamos haciendo. Pero cuando venimos y leemos la palabra de Dios, vemos y empezamos a corregir. Yo hacía esto, pero veo que la palabra de Dios me dice otra cosa. Y eso yo lo he vivido en esta semana. Me tomé todas las mañanas por decirle algo, la primera carta de Pedro. Y créame que muchas veces nosotros no sabemos los textos de memoria. A veces cuando nosotros estamos acostumbrados a predicar, nos acostumbramos a también a aprendernos los textos de memoria. Pero qué alimento más bello, más delicioso es cuando nos tomamos el tiempo y leemos detenidamente. Y así, de esa manera, aprendemos. Imagínense que yo aprendí en estas mañanas algo tan sencillo. Dice el apóstol Pedro que seamos amigables entre todos, que seamos amigables. Y a veces podemos decir, no, esa palabra no es bíblica, ser amigable no es bíblica, esa palabra sí es bíblica. Imagínense cosas tan sencillas. Entonces a veces uno, no, yo no quiero hablarle a fulano, yo no me quiero meter con esa persona, yo soy muy apartada, yo soy reservada, yo soy un montón de cosas para aislarnos de las personas. Sin embargo, yo encontré que dice el apóstol Pablo que seamos amigables, dice el apóstol Pedro que seamos amigables. Ese es un breve ejemplo. Entonces, si nosotros buscamos un manual, debemos de buscar el único manual, que es la Biblia, que nos enseña a vivir de una manera correcta. Ahora, el punto número 3. En este punto me voy a extender un poquito, porque hay varios puntos que quiero hablar. No sé si el tiempo me alcance, pero si el tiempo no me alcanza, voy a continuar el otro miércoles. No se vaya a quedar usted que diga, bueno, no terminó el programa, el tema no se quedó en el aire. No, si no logro terminarlo, porque el punto número 3 es bastante extenso, yo voy a continuar el próximo programa. Entonces, el próximo miércoles. Entonces, el punto número 3 es, vea qué bonito, que encontramos el propósito de nuestra existencia en la tierra. Encontramos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vemos para qué es que estamos en la tierra. Bueno, ¿y yo para qué es que nací? Pues, bueno, ¿y yo por qué es que estoy en este mundo? Bueno, ¿y yo será que por casualidad nací? Déjeme decirle que todas las personas que están en esta tierra es porque Dios tiene un propósito. Con esto no quiero decir que todos vayan a cumplir el propósito de Dios, no. Pero no significa que Dios no tenga un propósito. Somos parte del plan perfecto de Dios, del plan divino de Dios. ¿De qué? Dios sabe. Uno del plan perfecto de Dios es que todos alcancemos la vida eterna. Por eso el Señor Jesucristo, Dios mismo, se hizo hombre, se hizo carne para darnos a nosotros salvación. Eso es parte del plan divino, el plan santo de Dios, que todos vengamos a la vida eterna. Entonces, dice que cuando leemos las Escrituras, vamos a nosotros a empezar a conocer el propósito por el cual estamos en esta tierra. Usted no está en esta tierra para pasar el tiempo, para que pasen los años, para que pasen los primeros 15 años de su vida, los siguientes 15 años que van a ser 30, y así. Usted diga, bueno, ya llegué a adulto mayor, ya soy un anciano, y usted nunca conoció el propósito de Dios. Entonces, recuerde lo que le dije al principio, Satanás está interesado de que usted no lea la Biblia para que no conozca a Dios. Entonces, a través de la Biblia usted lo conoce, a él le interesa que usted no lo conozca. Entonces, si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a saber para qué estamos en esta tierra. Uno de los puntos que voy a tratar en el número 13 es que Dios, el Dios de la creación, dice, la Biblia es para conocerme a mí. El Dios Todopoderoso es, usted va a conocer,
¿para qué Dios me creó? Dice la Biblia, vamos a leer en el Evangelio, en el libro de Génesis, que Dios, y esto es bien importante, mire, esto es bien importante, dice Génesis capítulo 1, versículo 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mire, algunas personas creen en la teoría que dicen que el hombre viene del mono. Entonces, cuando nosotros leemos en el primer libro de la Biblia, Génesis, y dice la Biblia que Dios creó al hombre, al ser humano, a semejanza de él. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo argumento, toda cosa que diga alguien, yo vengo del mono, el ser humano se ha ido en evolución. No, toda ideología de esa índola queda anulada completamente. Entonces, podemos conocer a través de la Biblia que tenemos un Dios que nos creó, que creó todas las cosas. Entonces, y que nos creó a nosotros. Y como dije en el punto número 2, nos creó con un propósito. Entonces, este texto, Génesis, deja anulada toda teoría que diga que el hombre viene del mono. Eso queda desmentido. Muchas veces los estudiantes cuando les están enseñando esta teoría no hayan de qué manera defenderse. Dicen, ¿cómo le compruebo al maestro? ¿Cómo le compruebo a mi compañero que lo que él está diciendo es una mentira? Porque es una mentira. Entonces, simple y sencillamente, usted grábese en su cabeza Génesis capítulo 1, versículo 27. Y le dice la Biblia esto y esto. Y dice anteriormente que toda la escritura, la Biblia, las sagradas escrituras, son inspiradas por Dios. Entonces, queda anulada toda ideología de esa índola. Ahora, el literal B, ¿cómo debe de ser la comunión de Dios con el hombre? En la Biblia encontramos cómo debe de ser la comunión de Dios con el hombre. Recordemos, voy a traer lo que ya he enseñado al inicio. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció a Dios, hubo una separación. Se perdió la comunión con Dios. El hombre ya no podía más tener comunión con Dios a causa del pecado. Entonces, pero en la Biblia podemos encontrar cómo nosotros vamos a tener comunión con Dios. Primeramente, porque Dios mismo se nos manifestó acá en la tierra. Dios se manifestó al hombre como hombre. Entonces, ¿para qué? Para él venir a que el ser humano pueda nuevamente tener comunión con Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber eso? A través de leer las escrituras. Entonces, muchas veces la religión nos enseña de una manera humana cómo tener comunión con Dios. Pero esa no es la manera correcta. Porque la manera correcta la vamos a encontrar en la palabra de Dios, en las escrituras. Muchas veces nosotros creemos que tener comunión con Dios es no hacer el mal, es hacerle bien a todas las personas. Muchas veces creemos que tener comunión con Dios es rezar unas Aves María, es rezar el Padre Nuestro continuamente. A veces creemos, y eso nos enseña la religión, y recordemos que la religión es cuando nosotros aprendemos a tener comunión con Dios, lo aprendemos de una manera humana. Y tener comunión con Dios lo vamos a aprender a través de la palabra de Dios. No es que alguien humanamente, con pensamientos humanos, nos va a decir de qué manera.
¿De qué manera vamos a hacer eso? Muchas veces escuchamos cuando le dicen, repita 7 Aves María, repita 8 Aves María. Eso no es tener comunión con Dios. Eso es estar completamente separado de Dios. Y quizás usted diga, yo estoy teniendo comunión con Dios porque yo leo tal vez algún libro que menciona a Dios, pero esa no es la comunión con Dios. Entonces, dice Colosenses, capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado. ¿De qué manera es que yo tengo comunión con Dios? ¿Cómo es que yo tengo comunión con Dios? No es que alguien me diga. No es a través de alguien como... No voy a decir yo. Yo tengo comunión a través de Pablo, a través del apóstol Pedro, a través de la Virgen María, a través del pastor, a través del diácono. La comunión con Dios es una comunión muy personal. La Biblia nos enseña eso. Es la comunión con Dios es Dios y usted. De su corazón hacia arriba, a Dios. Y de Dios hacia usted, porque cuando tenemos comunión con Dios también tenemos que esperar que Dios nos revele su palabra. Que Dios nos hable a través de su palabra. Muchas personas pueden estar diciendo, yo tengo comunión con Dios porque me pongo a orar, oro largo tiempo, oro media hora, continua, pero a veces solo son un palabrerío. Y yo no sé si Dios lo escucha. Yo no sé si Dios escuchará todas las peticiones que usted le hace, todas las acciones de gracia, su oración íntima. Pero a veces no es. Esperamos que Dios nos vaya a hablar. Y yo le voy a decir algo. Cuando usted ore al Señor, cuando usted está teniendo una comunión con Dios personal, esto es personal, porque hay oraciones que se hacen en público, hay oraciones que se hacen con personas en conjunto, y hay oraciones muy íntimas, muy personales. Pues cuando usted tenga una oración íntima con el Señor, dígale al Señor, Señor, háblame. Señor, háblame. Es posible que en esa comunión que usted tenga con Dios, Dios le hable y usted pueda quedar escandalizado. Usted pueda quedar, wow, esta palabra yo nunca, ¿cómo es que esta palabra se me vino a mi mente? Esta palabra no es mía. Claro, Dios le va a hablar. Pero también Dios va a utilizar la Biblia y le va a revelar versículos que a usted le van a dejar y va a decir, y a usted no se le va a olvidar. Porque cuando usted le dice, Señor, yo quiero que tú me hables también. Yo quiero saber. Quizás yo he sido demasiado atrevida cuando le digo al Señor, Señor, yo quiero que tú me hagas saber de que has escuchado lo que yo te pido, Señor. Te lo estoy pidiendo con todo mi corazón, con todo mi ser. Señor, yo quiero que tú me hables. Yo quiero que tú me des una señal que me escuchas. Esa es una oración, una comunión con Dios íntima. Entonces, ¿qué hace el Señor en mi caso? Revela versículos de la Biblia. Dice el Señor revela claramente el libro que voy a leer, el versículo, puede ser Romanos, puede ser cualquier libro de la Biblia, el versículo y el capítulo exactamente. Y ahí usted comprende que Dios le está hablando. Eso es maravilloso. Eso es algo que lo reanima, algo que lo fortalece tanto. ¿Por qué? Porque el Señor le ha hablado. Y quizás no ha usado a un siervo, quizás no ha usado a otra persona. Lo ha hecho. Pero eso, todo eso radica conforme usted conoce a Dios, conforme usted lee las Escrituras, conforme usted se dedica a leer la Biblia. Pero ojo, algo muy importante es que usted tiene que tener una actitud
no de saber para que usted sea, wow, qué intelecto el que tiene el hermano o la hermana con respecto a la Biblia. Oye, la hermana, ¿cómo conoce de la Biblia? La hermana se memoriza. No, no es con esa actitud. Es con la actitud de conocer a Dios. Es con la actitud de aprender lo que a mí me sirve. De hecho, la palabra de Dios, todo nos va a servir. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, quizás nosotros digamos, pero ¿de qué me sirve que David eso y eso? No, pero vamos a conocer la historia. Vamos a conocer cómo es que el Señor Jesucristo, de dónde venía el Señor Jesucristo cuando se hizo hombre, cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Entonces vemos cómo podemos aprender cómo tener comunión con Dios a través de la Biblia. A través de la Biblia. Ahora, el literal número C. El literal número A, quiero decir. El literal C, quiero decir, no es ningún número. Encontramos al Dios de la redención. Vuelvo yo y digo, cuando el hombre pecó, el hombre desobedeció a Dios, hubo una separación porque él pecó. Entonces Dios ya no tenía comunión con él. Y eso yo creo que ustedes ya se lo aprendieron porque yo le he dicho muchas veces. Entonces, pero vuelvo y digo, no había redención, ya no había nada que nosotros pudiéramos hacer. El hombre había caído, el hombre estaba en pecado, Dios ya no tenía comunión con el hombre. Entonces, ¿pero qué pasó? El Señor, Dios mismo, se hizo hombre. ¿Para qué? Entonces, Dios se hizo hombre para darnos redención. ¿Qué significa? Que cuando leemos la Biblia vamos a conocer al Dios que nos redime. Vamos a conocer al Dios, al Dios que nos salva. ¿Cómo? A través de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo eso lo vamos a hacer leyendo la palabra de Dios. Entonces, el hombre estaba completamente separado de Dios. Mas, sin embargo, encontramos la única manera de volver a tener comunión con Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. ¿A dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. No podemos nosotros conocer de Dios de una manera eficaz, de una manera esencial, de una manera correcta, si no leemos la palabra de Dios. Porque recordemos que en estos tiempos hay muchas personas que andan predicando otras cosas que no son la palabra de Dios. Andan hablando mucha filosofía, huecas, cuando leímos el texto anterior. Huecas. Entonces, podemos nosotros llegar a pensar que hay frases que podemos creer que la Biblia lo dice y no lo dice. ¿Por qué? Porque no leemos. Dice el Evangelio de Juan, para que veamos cómo conocemos a Dios, Dios, el que nos redime. Dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, nosotros muchas veces hemos oído, pero recordemos que vamos nosotros a tener comunión, y no quiero que se vaya a confundir cuando, porque hablé en el literal hablé de la comunión con Dios, pero ahora estoy hablando de cómo nosotros conocemos al Dios Redentor a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él se nos manifiesta para que nosotros poder tener comunión a través de Él hacia el Padre. Y de esa manera nosotros, vea qué bonito, de esa manera se pierde, ya queda borrado aquello donde ya el hombre no tenía comunión con Dios.